This is our first time ever traveling to Santa Marta. It was a journey that my wife had already planned for so long. We had wanted to travel to Santa Marta, and finally the day has come for us to travel. We left the house very late. We were so anxious to travel, so we were parking and unparking, looking for clothes that will fit our travel, packing stuff and eliminating stuff from our baggage, because we were so anxious and so desperate to get to Santa Marta. But finally we were able to get to the airport. Finally we got on the plane, and it was a moment of joy because we have been waiting so long for this trip, and here we are, Santa Marta. Here we come for you. We hope you guys will journey with us through our adventures in Santa Marta. Keep watching. Do not close this chapter, because we are bringing you amazing chapters. Subscribe to this beautiful channel if you haven't done so, and share our videos so that YouTube will send all our content to people who might be interested in the same content. I know it doesn't cost that much for you to click on the subscription button. What are you waiting for? Just click on this button and increase our number of subscribers, so that we will be inspired to bring you amazing and beautiful content each now and then. Your subscription means a lot to us. Click on the subscription button and share our videos. We love you, and I hope that you will do that for just loving us back. Very soft, smooth, yeah. No big moments, no. Okay, and what are your expectations here in Santa Marta? What do you now expect? Now it's raining. Okay. It's raining, I think maybe it will rain a little bit more. All right. But we are happy. It's our first time here in Santa Marta, so let's see how is the beach and how is the hotel. All right. I hope you have fun and enjoy Santa Marta. Yeah. Okay, my friend, my name is Johnny. Johnny, nice meeting you. Okay. What are some places you recommend? ¿Cuántos días? Tres. Tres días. Ah, no, Tayrona Park. Tienes que ir al Tayrona Park. Las playas son muy beautiful. Es un super paseo de un día entero. Están las playas de Arrecife, la piscina, Cabo San Juan. Okay. Okay. Pero allá tienes que ir a caminar una hora y media. Okay. Las otras playas son Neguange, el carro llega hasta ahí, y de ahí pasas en lancha a Playa Cristal. Es una playa extremadamente hermosísima, divina, es especial para hacer snorkel, careteos, hay corales de peces, hay banco de corales, sí, y es un super paseo. Otra playa es al sector de la Playa Concha, el carro llega hasta ahí. Okay. Son paseos de un día entero para que puedas disfrutar el paseo bien completo. Ok, ¿y cuánto más o menos crees que necesitemos? Agencias de viajes. Sí. Que te llevan a cualquiera de las playas, te hacen el tour. Puedes cotizar, si estás un poco corta de dinero, puedes cotizar con una agencia de viajes que les cobran a cada uno individual y les sale más económico que pagar un taxi expreso. Okay. Ya, porque te puedo decir. El viaje vale tanto, es un viaje expreso, el carro lo lleva,
viaje muy buena, muy seria, muy responsable, que les puede brindar un muy buen servicio y conoces. Bueno, y de nacionalidades, ¿cuál es la gente que más visita Santa Marta? Depende de las épocas, depende el invierno en Estados Unidos, depende cómo esté el verano en Europa, cómo esté el verano por allá en Israel. Este mes tú has visto mucha gente de países. Mucho francés, mucho europeo. Okay. What is your problem, my friend? I'm from Ghana. What? Ghana. Oh, Ghana. En África. África. Yeah. From Ghana. ¿Hay muchos por aquí? ¿Muchos africanos? Pocos. El africano va mucho a Cartagena. ¿Qué puedo decirnos sobre Santa Marta? Santa Marta es una de las ciudades más antiguas de América, de Sudamérica. Acaba de cumplir años, ahorita el 29 de este mes, cumplió 497 años. Es una ciudad que tiene un historial histórico muy importante. Aquí murió Simón Bolívar, quien fue que conquistó estas cinco naciones. Y sí, tiene un centro histórico, no tan grande como el de Cartagena, pero sí muy bonito. La Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar turístico también aquí, que tiene mucha influencia indígena, ¿no? Sí, claro. Es como, eso es algo de mucho respeto para ellos, ¿sí? ¿No? Para los indígenas, la Sierra Nevada de Santa Marta es un lugar muy espiritual, sagrado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Los Kodi, los Arhuacos, los Malayá, digamos que son tribus indígenas que viven actualmente viva sus raíces, sus costumbres, y lo más sagrado para ellos pues es la Pachamama, que es la madre naturaleza, el cual la protege mucho, la protege muchísimo. Y sí, hay agencias de viajes muy buenas, autorizadas, para poder hacer el tour a Ciudad Perdida, que es el sitio sagrado, el que tú mencionaste ahorita. Eso es un paseo más o menos de 5 días, se hacen caminatas de 8 horas con grupo de 8, 10, 12 personas. Muy especializados los guías, con sus auxiliares, con sus paramédicos y con toda la experiencia del mundo en esa caminata. Es toda una aventura, es una expedición de ir a vivir, de ir a sentir la verdadera madre tierra en ese sitio hermoso, sagrado para nuestros ancestros, nuestros indígenas. Es como el Machu Picchu colombiano. Sí. Bogotá tiene más o menos 10 millones de habitantes, aquí ¿sí? en Santa Marta más o menos. No, Santa Marta no alcanza a tener a 748 mil habitantes, es una ciudad muy pequeña, pero con un futuro turístico muy grande. ¿Sí? Y sobre comidas, que es la comida típica de Santa Marta. Bueno, como estamos en el Mar Caribe, sabemos que lo más delicioso son los frutos del mar. Y la vida nocturna. Santa Marta es una ciudad muy sana, el Parque de los Novios. Tiene unos bares, tiene unas discotecas. Parque de los Novios. Sí, y pues te vas a dar gusto en un muy buen restaurante, muy buenos precios, asequibles, el ambiente muy delicioso, si quieres rumbear, si te quieres tomar un buen cóctel, la vas a pasar delicioso. También delicioso ir a caminar al camellón de la Bahía de Santa Marta. Vivir un atardecer en Santa Marta es mágico. Yes, thank you very much. Okay. Al castillo. Arriving to our hotel. Okay, we arrive. Acá la recepción. Bueno, este es un tour room tour. Closet. La puerta. Aquí para comprar la ropa. Ok. Son estas. Estas son para nosotros.